Bienvenidos una vez más al segmento de Vagando con PH. Estamos en uno de los destinos espectaculares de Chalatenango y que pues ya muchísimos lo habían visto y visitado. Y estamos nosotros acá por primera vez. Bueno, de hecho ya Lucho, César, Willy, Don Leonardo, varios ya pues me habían comentado del lugar y ahora pues decidimos venirnos para acá siempre en familia. Pues en nuestro segmento salimos en familia y bueno, estamos donde estamos. Nos vinimos por la carretera de Chalatenango que conduce desde Amayo hasta Chalatenango. Estamos justamente ubicados en el municipio de Santa Rita, pero el lugar está sobre la carretera. Déjenme comentarles que este destino de Santa Rita espectacular, pues tiene unas vistas impresionantes. Y de hecho, bueno, estamos acá, miren, esto es tan innovador, es muy bonito, podemos ver diferentes atractivos, ustedes pueden observar, pero quiero comentarles algo bien especial y bien peculiar de este destino, de este mirador. Ustedes pueden observar el lago. Algunos lo conocen como el lago Suchitlán, pero en realidad pues es la presa del Cerrón Grande, que esta fue inundada en 1975 y es el único lago artificial que tenemos en El Salvador. Imagínese usted todo lo que tiene El Salvador de impresionante. Vemos también al fondo está el volcán de San Salvador y desde cerro, y también pues tenemos el cerro pues por el lado pues de Cihuatán, allá vemos el cerro de Guazapa, por allá vemos el volcán de San Vicente, increíblemente, allá el Chinchontepec, y más por allá pues está el volcán de Santa Ana y Salco, pero pues por la luz en este momento que reflejo no tenemos esa visibilidad. Y bueno, en la parte del otro costado, en este mismo mirador, ustedes van a observar la montañona, nuestro recurso principal a nivel pues ecoturístico en nuestro Chalatenango. Y bueno, ¿qué más decirles? Miren, aquí me voy a sentar con este chiquitín que la abuela ya está, que se va de los pelos de punta, porque miren, estamos aquí en el mirador y hay que tener mucha precaución, está haciendo mucho viento, pero está bonito, ¿verdad, mi amor? Eso está muy precioso. Vamos a caminar para que ustedes puedan ver también conmigo. ¿Vamos, hijo? Hijo, ¿vamos? Miren, aquí hay una puerta, miren qué bonito. Nos tomamos una fotito aquí, miren, así, clic, y ahí queda para la historia y en su memoria. Está bonito, miren, eso es de lo muy peculiar que hay en Chalatenango, en las haciendas. Y bueno, vamos a caminar para que ustedes conozcan también con nosotros qué más hay. Bueno, caminamos, miren, acá tenemos restaurante, aquí está el nombre, perdón que no lo había mencionado. Aquí estamos en el restaurante La Cuadra, ahí está, miren, si ustedes se quieren tomar también una fotito acá, que esto representa muchísimo a la zona pues de Chalatenango, la parte pues ganadería, agricultura. Y bueno, caminamos para conocer un poco más allá, hay otro espacio del mirador en la altura. Vamos caminando. Ay, miren también qué lindo acá. Solo que yo creo que no me voy a poder subir, gente, aquí. No puedo. Así de ladito. Siento que me voy a caer. ¡Au! Ahí está, miren qué bonita está esa canastita. Acá tenemos otra estación para poderse tomar fotografías. Seguimos, Santiago. Cuidado, mi amor. Vamos. Ay, miren qué bonito, qué espectacular, acá hay una vista. Y para subir, si no me equivoco, está pues en la parte de adentro. Así es que vamos, voy a cortar el audio para que ustedes me sigan rápido. Y vamos, 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 hijo, vamos. Thank you.
Bueno, amigos, es así como una vez más, equipo, nos vinimos para acá y disfruten siempre, por favor, hagan turismo interno con responsabilidad, no deje la basura en cualquier parte. Y los que nos ven desde el exterior, por favor, El Salvador tiene destinos muy lindos para que ustedes puedan venir a visitar. Los recibe toda su gente que es muy cálida y bueno, estamos a mis espaldas, me voy despidiendo también con la montañona, voy girando y vean con esta vista espectacular, yo me termino despidiendo, por favor, no olviden suscribirse, compartirlo, activar la campanita para las notificaciones y desde luego apoyándonos, ustedes dejando su dedito arriba, dejar las gracias si ustedes así lo desean y desde luego siempre, por favor, estén pendientes de cada uno de nuestros segmentos y nos vemos en la próxima, se cuidan.